Bueno, buenos días, buenas tardes en Europa. Estamos aquí para conversar un poquito sobre el impacto en movilidad y este impacto que ha tenido quedarnos en casa un buen rato aquellos que tenemos la posibilidad de hacer teletrabajo porque, como mencionábamos antes, no todo el mundo tiene la misma naturaleza de trabajo, pero definitivamente eso se ha visto en los hábitos de movilidad en una situación que antes pensábamos que era de una película y ya no se necesitan películas para vivirlo, ¿no? Entonces, quiero presentar a cada uno que nos cuenten un poquito dónde están, cuál ha sido su experiencia con este encierro, o cuarentena, o resguardo. Empecemos con Juan, Juan en Miami. Bueno, gracias, Jorge. Sumado al COVID, un traslado, porque acabo de comprar casa. Entonces, peor todavía. Pero me tuvo la mente ocupada, entretenida, y no se ha sentido muy fuerte la restricción aquí, pero en términos generales, mi oficina ha sido siempre virtual. Entonces, no sentí tan traumático el cambio. Muy bien. Lada está en Frankfurt. Lada, coméntanos esa adaptación o si ha sido fácil o difícil. Nos pasa bien, estamos más o menos, no están tan encerrados como la gente en España o en Italia. Me parece que estamos en una situación más agradable para todo el mundo. Movilidad es nuestra tema, ¿no?, de hoy, para comentar y para ver cómo podemos avanzar en los años que vienen o los meses que vienen. Perfecto. Y Jaime, cuéntanos desde Murcia. Pues bien, entre comillas. Sabéis que en España el confinamiento ha sido muy restrictivo. Llevamos más de un mes en casa y bueno, como todos al final, la responsabilidad y las ganas de poder contribuir a frenar la expansión del coronavirus hace que cumplas a rajatabla la obligatoriedad de quedar en casa, ¿verdad? Y salir solo para comprar alimentos, medicina, lo indispensable. Entonces, al principio regular, pero poco a poco te acostumbras y cambias de hábitos. Y bueno, eso es en lo personal. En lo profesional, la cosa es muy diferente. Cada uno tenemos circunstancias diferentes y ahora las iremos comentando. Pero por avanzar brevemente, un problema que hemos tenido es que nosotros, Cities Forum, somos una organización muy activa en temas de participación en eventos internacionales, de manera que esta nueva situación ha cortado por lo sano en ese ámbito profesional con el que, como te digo, pues somos muy activos y ocupa una parte importante de nuestro tiempo. Pues muy bien, y hablas dos puntos interesantes para conectar, es el tema de hábitos, ¿no? Nos hemos obligado a repensar nuestros hábitos y uno de nuestros hábitos normales era movernos, ¿sí? O sea, parte de la rutina, y lo estábamos comentando offline, es levantarnos, alistarnos, salir en el transporte que mejor nos convenga si tenemos que ir a una oficina. Estacionar o no poder estacionar o irnos en taxi, todo esto ha fumado y les decía yo que mi puntualidad ha mejorado sustancialmente y mi productividad. Entonces, pero partimos de un paradigma donde tenemos que movernos y como tenemos que movernos y eso no se cambia, pues se diseñan infraestructuras precisamente para atender esa demanda. Y hoy tenemos, yo les hablo desde una mega ciudad del mundo emergente. Tenemos segundos pisos en autopistas, todo para agilizar esto, pero se habla mucho de esto a nivel muy conceptual. Esto incrementa el tráfico y siempre se va a llegar a un punto donde se satura. Y está muy claro cuando vemos estas infraestructuras vacías. ¿Qué reflexión tienen ustedes con esos cambios de hábitos, ¿no? Por ejemplo, reducciones en movilidad en Italia y España es del orden del 80%. En México, que es un enfoque mixto, más voluntario, pero digamos que ha tenido observancia una reducción del 60%.
y en Estados Unidos, dependiendo de la ciudad, entre el 20 y el 50%. Entonces, cuéntenos un poquito reflexiones de, oye, esto del teletrabajo, ¿no? Las empresas lo querían ensayar, pero tenían miedo. No había confianza para confiar en los empleados que iban a trabajar. ¿Qué reflexiones lo han visto desde su ciudad? ¿Qué dicen? Empecemos, si quieres, Jaime, para hablar con un tema de nuestros movimientos diarios, y ahorita hablamos con Juan un poquito de desplazamiento de mercancías y también el enfoque en Alemania, que ha sido menos restrictivo, le preguntamos a Lada. Sí, Jorge, aquí hay que distinguir entre sectores o empresas que pueden hacer teletrabajo, que pueden, y otras que en las que no, es imposible, o no, con los medios que tenemos habitualmente no es posible. Entonces, en las que el teletrabajo es posible, pues se está demostrando que el rendimiento de los empleados, del personal, es sigue más o menos los estándares esperados. También al principio nos supuso a todos un esfuerzo adicional para poder adaptarnos pues, a los horarios, a las limitaciones también de software, de conectividad, etcétera, ¿no? Pero una vez que ya, no solo los que estamos acostumbrados a hacer videoconferencias y usar los software que habitualmente se usan, sino otro tipo de trabajadores que no estaban tan digitalizados, una vez pasado ese trauma inicial, entre comillas, se está comprobando que el rendimiento es bueno, es aceptable. De manera que eso sí que va a transformar la forma en la que los empresarios y grandes corporaciones pueden organizar, estructurar su actividad. Y va a ser muy positivo porque nos ha forzado a todos a probar estas nuevas alternativas de trabajo, como es el teleworking. Y al final va a ser positivo porque muchas o algunas de esas personas, si no van a poder teletrabajar de forma completa, van a poder ajustar su horario semanal de forma mucho más flexible. Es decir, pueden, por ejemplo, ir uno o dos días físicamente a la oficina, pero el resto poder trabajar desde casa. Y esas oficinas también pueden adaptarse con puestos de libre ocupación, es decir, de free floating, por ejemplo, que no tienen personal asignado. Y eso es muy positivo también porque supone una reducción de la carga del tema de oficinas de mobiliario para empresas, ¿verdad? Y en particular aquí en España todos hemos comprobado que es posible, digamos, derivar parte del tiempo que ocupamos en desplazarnos, ocupar ese tiempo pues en poder rendir más, sacar más trabajo adelante y ahorrar reuniones físicas que eran innecesarias, entre comillas, que podían ser evitadas y hacerse por videoconferencia. Y en particular en lo que a mí respecta, pues muchas de las reuniones que yo tenía pues con responsables municipales o puestos políticos, pues ahora esos desplazamientos me los he evitado. Y también la gente tiene mucha más disponibilidad. Antes, poder cerrar una reunión con una persona, con un CEO o con un teniente alcalde, pues era mucho más complicado. Ahora nos organizamos mejor, el tiempo es, le damos un uso más eficiente a nuestro horario. Perfecto. Lada, cuéntanos cómo ha cambiado en Alemania, que no tiene los niveles de restricción que ha tenido España, cómo ha cambiado hábitos de movimiento en la ciudad. ¿La gente va o no va a los parques? Cuéntanos un poquito la anécdota y qué se debate. Creo que tiene un mute. Muy importante y muy interesante también es, nosotros somos la gente de la oficina, ¿no? Nosotros podemos trabajar, nosotros podemos hacer de teletrabajo. Hay mucha gente que no puede hacer. En mi opinión, es un lujo para nosotros. Estamos ahora cambiando también la estructura o la vida de nuestras ciudades, porque somos todo el tiempo estamos en casa. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Estamos comunicando como hoy, por teléfono, no vemos la gente y las ciudades también en Alemania aún no tenemos las restricciones tan graves, son vacíos. Las calles no hay mucha gente.
Pero qué interesante que pasa, utilizamos menos, como hemos comentado antes, utilizamos menos el transporte público. Ese es el segundo, ¿no? Pero también la gente utiliza más bicicleta para llegar a un lugar, para comprar las cosas, para ir a una vez a otra oficina. Estamos haciendo, utilizando, no estamos utilizando el coche, pero la gente está utilizando el coche también, ¿no? No es como ahora estamos diciendo tú lo vas a pie o a bicicleta. Y la única cosa que me preocupa, en serio, porque ahora todas las oficinas, todas las empresas en que podrían hacer el teletrabajo como nosotros, están pensando, ok, si funciona, ¿por qué nos necesitan las oficinas? Ah, las oficinas grandes, las oficinas en ciudad que van a cambiar. En este caso, yo estoy pensando que van a reducir el volumen de las oficinas, o el volumen no, pero el número de las oficinas que estamos utilizando. O la escala. En este caso, vamos a compartir más el espacio que ya teníamos antes, ¿no? Pero esa es más diferencia, más barata, barato para las empresas, pero también cómo van a aparecer nuestras ciudades. Si no hay gente, si la gente no va a la oficina, ¿cómo se desarrolla la vida? Estamos en Alemania. En Alemania la gente sale por la calle solo en verano. Pero si con esa situación, imagínate, nosotros continuamos así, ¿qué tipo de vida vamos a tener en nuestras ciudades en Europa? Es que es una cosa que me preocupa, ¿no? Es una movilidad con las restricciones igual, si nosotros vamos con la bicicleta o la pie, pero definitivamente se va a cambiar. Yo creo que tienes un punto muy válido, que obviamente es cómodo. No creo que todos queramos tener esto como algo permanente o puede volverse un nuevo normal esto. Sin embargo, esto tiene implicaciones mucho más fuertes, sobre todo el tema de aislamiento, salud mental. Hay cosas positivas, hay cosas negativas. Y también la vida de la calle. Es decir, una ciudad es atractiva en la medida que hay gente en la calle, que es vibrante, ¿no? Estamos viendo las ciudades hoy como desiertos. Bueno, y eso tiene un nombre, no sabía que eso tenía un nombre, se llama kenopsia. Es el sentimiento de vacío que sientes cuando ves un lugar que antes estaba lleno. Entonces, esa sensación y no tener vida en la calle, que es lo que hace fantástica una ciudad. Claro. ¿Cómo va a ser ese tipo de ciudad? ¿Cómo va a ser ese tipo de espacios? En Estados Unidos se está dando, por ejemplo, que debido al auge del comercio electrónico, aquí le voy a pasar la palabra a Juan, incluso ya se estaba dejando, estaban abandonándose centros comerciales. Entonces, hay todos estos strip malls vacíos que ya se pasan y ese lugar queda vacío, ¿qué va a haber ahí? Se va a reconvertir. Y también el comentario que habías hecho, Lada, sobre el espacio, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cuál es la escala de estas oficinas que vamos a tener? Si vamos a compartir espacios. Hay empresas que están haciendo estos tipos campus colaborativos, son unas estructuras de muchísima gente. Pues bueno, vamos a tener una contracción del CAPEX de las empresas, muy posiblemente. ¿Vale la pena invertir en estos espacios, sí o no? Es, digamos, no nadie tiene una respuesta, pero es un efecto. Y a Juan, algo interesante es que nos hemos enfocado en actividades esenciales, ¿sí? Y actividades esenciales es la comida, la energía, tenemos que comer, tenemos que tener conectados nuestros hogares, ¿no? Las farmacias, medicamentos, ¿no? Esa es la parte básica. Nos hemos dado cuenta tal vez que uno tiene gastos demasiado motivados por el hábito del movimiento, el cafecito que se toma en la esquina y todos los negocios que hay alrededor de la cadena de movimientos, estacionamiento, las máquinas para pagar el estacionamiento, los gastos de que son, digamos, estos gastos hormiga que tenemos por andarnos moviendo todo el tiempo, por ejemplo, el café de la mañana. Pero una cosa muy interesante ha sido, aun cuando estamos en la casa, necesitamos comer. Y eso ha originado el comercio, por ejemplo, reparto de comida en México año pasado está incrementándose en un 16% interanual reparto de comida.
en casa. Y últimamente el reparto de súper. Yo no voy a un súper hace año y medio. Odio, siempre lo odié y he adoptado todas estas. Dos cosas interesantes que me mencionaron dos empresas. Empresa de reparto de e-commerce, 99 minutos. Me dijo su director general, subieron nuestras operaciones en México 50%, nuestras operaciones en Chile el 100%. Y el supermercado en línea justo, Ricardo Beder, que es su CEO, me dijo, se multiplicó por 5 nuestro negocio durante el COVID. Entonces, tuvieron problemas de cadena de suministro al inicio, ya se adaptaron, pero las cadenas de suministro sí se afectaron desde el origen. Hay muchísimas cosas que no producimos localmente, que de todas maneras tenemos que traer los alimentos, si es algo que está localmente. ¿Y cuánto estás en DHL? Que esto es el día a día, las entregas es el negocio de DHL. ¿Cómo has visto, no? Eres un jugador grande, pero hay todas estas empresas de último tramo que han surgido. ¿Cómo ves? Ahora sí que el desplazamiento de personas ya lo hablamos, pero ¿cómo ves bienes? Yo diría que DHL está involucrado en toda la cadena completa a través de los diferentes verticales de la industria. Retail y life science están muy dinamizados. E-commerce ha sido un catalizador enorme en nuestro CAPEX. La flota de aviones y de transporte pues nos ayuda a interactuar mucho mejor y a ser más dinámicos. La industria logística no se ha visto afectada. Estamos, como lo decías ahorita, en los supermercados abasteciendo, pero más que eso, contratando muchísimo en tema de warehousing y distribution, porque el e-commerce demanda mano de obra. Entonces, es redistribuir la mano de obra en diferentes operaciones. Eso como primer aspecto. El segundo, e-commerce disparó. En DHL era una unidad de negocio muy rezagada y ahora está dinamizando mucho más todos los activos que tenemos. No tenemos que entrar con ese contacto personal, simplemente es redistribuir los activos y especialmente inyectarle data management y inteligencia artificial para que nos permita utilizar esos recursos de una manera mucho más activa. Y hay que hablar, por ejemplo, de entregas, ¿no? Yo he visto algunas cosas que se han discutido, ¿no? Revisando un poco impresiones en línea, ¿no? La necesidad de automatizar más la última milla, todos estos experimentos del dron que entrega. Yo me inventé algo, tenía tantas entregas en mi casa, que el súper y súper farmacia, etcétera, y yo subía y bajaba porque es un edificio sin guardia. Entonces, lo que hice fue, me compré un hilito con un gancho y le pongo un maletín y lo bajo por la ventana porque apenas estoy en el segundo piso. Y esto es como lo hacen en Italia, las abuelas en el sur de Italia. De ahí me acordé de eso. Y yo dije, bueno, ese es mi dispositivo de entrega sin contactos, ¿no? Pero ya se ve en las apps. ¿Qué opinión te merece yo este rollo de los drones y de los robots? Muy buen punto. Lo veía como irreal. Nosotros lanzamos varios pilotos. Tenemos centros de innovación en Asia, América y Europa. Y el piloto, uno de los más relevantes que ahora toma más contexto, es los drones. China, durante la época de la clausura, despegó el uso de drones con los smart lockers. Las personas van al smart locker, nosotros enviamos el drone allí, recogemos y llevamos a otro punto. Y hicimos pilotos en diferentes ciudades exitosas. El tema es cómo hacemos este deployment a otros continentes, porque ya es un tema de prioridades. Nuestras prioridades cambiaron totalmente. La forma como iba la inversión a nuestros activos va a tomar otra dinámica. Y eso que era antes un piloto, ahora ya es una necesidad. Esa disrupción nos obligó a ser más creativos, pero ya veníamos con un laboratorio de ideas que simplemente es cambiar la prioridad y sacarlas a ejecutar. Y lo que decías de reasignación de activos, es decir, y te comentaba yo el ejemplo, nuevamente regresando al ejemplo del supermercado, flotas que hacían acá transporte de empleados, vanes, se quedaron sin hacer nada. Y estas flotas se pasaron a la entrega de alimentos, ¿no? Y cómo son inflexibles las políticas de compra de las empresas, de esta flota es para esto, y tiene un diseño y es difícil. Yo pienso que esto va a tener un impacto incluso en el diseño de vehículos que sean más modulares y multiuso, que te sirvan para diferentes cosas cuando pensamos que la última milla implica vehículos más chicos. ¿Tú qué opinas, Jaime, a nivel de ciudades? ¿Qué reflexión te merece? Ya a nivel de la gobernabilidad, lo mismo Lada, ¿qué tan desarrollado está este mercado en Alemania?
Ahora, estaba en... bueno, aquí yo creo que es interesante ya poner sobre la mesa algo que es ya de... Parece que hay un consenso generalizado, y es que los grandes beneficiados de este cambio de hábitos o esta transformación que están sufriendo nuestras ciudades van a ser los vehículos de dos ruedas, y hablo de bicicleta, bicicleta eléctrica, moto eléctrica y patinete eléctrico. Yo ya me estoy refiriendo a movilidad urbana, específicamente, no ya de movilidad aérea, como hablábamos con el tema de los drones, que es un poquito más relacionado con el tema del delivery, pero en respecto a movilidad urbana, esto va a ser una tendencia muy, muy clara o esperable, porque sobre todo por el miedo también racional que la gente que usa transporte público habitualmente está empezando a generar de forma interna. Al final tendremos que respetar esos espacios de mínimos de seguridad respecto a otras personas, de 1,5 metros o 2 metros. Eso ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo en España, por ejemplo, en el metro de Madrid, que hay unos puntitos en las estaciones, en todas las estaciones de metro, unas pegatinas rojas en el suelo, separadas a 2 metros unas de otras, para que la gente se posicione encima o sobre ellas. De forma que ya están creando en nosotros una sensación de cierta inseguridad o al menos de tener la precaución de tener que separarte de la persona que te acompaña en el transporte público. Lo mismo sucede en el bus urbano, yo creo que de forma todavía menos controlable. Eso, inequívocamente, va a conducir a que gente piense en alternativas al transporte público. Es decir, ¿podría yo utilizar una bicicleta en mis desplazamientos habituales? ¿O podría usar un patinete eléctrico que me cuesta 350 euros y ahorrarme esa inseguridad que tengo? Pues eso también va a conducir a que las ciudades tengan que reorganizar probablemente, no sé si rutas, pero al menos horarios o ver cómo las flotas de bus urbano y de metro tienen ahora que dar servicio a esa nueva demanda, que va a ser una demanda previsiblemente inferior a la que había antes, a la que teníamos pre-COVID-19. ¿Qué pasa? Que vamos a necesitar probablemente más infraestructura para esta micromovilidad, y aprovechando la situación, voy a decir caótica, o la situación única que estamos viviendo, pues quizás el momento para que ciudades que no han tenido la valentía de acometer pues iniciativas de reordenación urbana, del espacio urbano, como es la construcción de un carril bici, lo hagan ahora, porque tengan o se vean legítimamente en la situación de poder hacerlo, para poder adaptar estos nuevos hábitos de movilidad urbana que seguramente vamos a empezar a ver en las próximas semanas o en los próximos meses, espero, al menos aquí en España, cuando salgamos del confinamiento obligatorio. Y acá voy a dirigirle la palabra a Lada sobre el tema de cuando está en amenaza nuestra salud, es el mayor costo que podríamos pagar, ¿no? El costo de enfermarnos y el costo de morir, ¿no? Ya vemos que cuando hay eso en medio, ¿sí? Podemos cambiar hábitos muy fácilmente, ¿no? Eso tiene que ver con el costo personal que tendría, incluso más que el costo económico, poner un peaje urbano, pero cuando tu amenaza es enfermarte y o afectar a otras personas cercanas, creo que ahí cambiamos rápidamente nuestros hábitos. Sobre transporte público, Lada, si quieres comentar, ¿ha habido algunos esfuerzos, por ejemplo, de autoridades de transporte? Ejemplo de sanitizar vehículos, ¿no? Tiene que estar más limpio más frecuentemente. También autoridades de transporte escépticas de ir cashless, incluso sin contacto, me refiero a que ni siquiera tarjeta de pago, sino ya que lo hagas desde tu celular para evitar contacto con superficies, ¿no? ¿Ha habido algo, Alemania tiene una red vasta de trenes, un gran uso de transporte público? ¿Qué han hecho las autoridades para manejar la seguridad de sus usuarios? Creo que están en mute.
Nada. Ya. Ahora. Estoy en Frankfurt. Frankfurt es una ciudad pequeña, ¿no? No tienen muchas cosas que hacer, no van a sanitar los vehículos en el transporte público. Ahora estamos hablando de todas las medidas de que estamos hablando son de short term, ¿no? Se van a introducir ahora para asegurar que la gente tenga bastante espacio para moverse en el tren o ese, pero y me parece que una cosa que tenemos, que estamos teniendo, que hacemos con nuestro transporte público, si digitalización es una cosa que no está tan evidente en Alemania, ¿no? Por ejemplo, nuestra otro tema, el sistema de educación en las escuelas, los niños no tienen online, clase de online. Después de COVID, no van, en mi opinión, no van a cambiar el sistema del pago o introducir algunos temas de no es la, me parece, no es la tema. El tema sería más como cambiar un poco, yo no sé si sería posible, la mente de la gente. Me parece la generación más joven, tiene ahora 20 años o 25 años, va a cambiar su atención, cómo está moviendo en la ciudad. O sea, que esta generación no va a utilizar, en mi opinión, no va a utilizar tanto el coche, ¿no? Después de COVID, me parece más que esta gente dice, ok, me voy con mi bicicleta, me voy con otras posibilidades, posiblemente en algún momento, cuando tengo el dinero y el desarrollo con el coches eléctricos se progresa, compro un pequeño coche, pero por el momento yo no veo que la ciudad, las autoridades van a cambiar mucho cómo están proponiendo los servicios del transporte público. Tienes razón. ¿No? Porque el cambio de... Sí, dime. Lo que nos ha enseñado es pensar un día a la vez. Yo creo que las agencias de transporte también es, no podemos planear tanto en el largo plazo porque tenemos que atender el hoy. Pero también quería preguntarte, en el mercado de financiamiento, y tú que has trabajado en inversiones, había un push muy fuerte hacia tecnologías de almacenamiento, vehículos eléctricos. ¿Tú cómo ves esto efecto? Pues obviamente impacta toda la economía, pero ¿tú cómo lo ves desde un punto de vista de inversionista, ¿no? Había todo este entusiasmo, ahora todos nos guardamos. ¿Qué va a pasar en el mediano plazo? ¿O tú cómo lo ves? Nosotros ahora, por el momento, en el fondo, estamos mirando un proyecto de movilidad en las ciudades. Estamos mirando una producción europea con el autobús, electrobuses eléctricos aquí en Europa. Y en este caso me parece las ciudades tienen que entender que todos los autobuses de diésel tienen que salir a un momento. Tenemos que entender que utilizamos los electrobuses eléctricos, ¿no? Porque y ya sabemos, hay algunas discusiones que hablan que la polución de aire ha contribuido a algo para distribuir el virus. Y en este caso, el cambio de electrobuses sería muy importante también. En este sentido, yo pienso que el gobierno también, en todos los gobiernos, todas las ciudades en Europa van a adelantar un poco el desarrollo o introducción de los buses eléctricos. Una cosa solo, si tenemos las capacidades en Europa producir bastante electrobuses eléctricos para nuestros mercados. Es una pregunta muy importante, que tenemos que crear las capacidades introducir los autobuses, si llegan todas las empresas europeas o
o están producido aquí. Yo creo que ya tenemos que ir cerrando este segmento. Yo creo que nos da para una siguiente plática, pero llamémosle esto café de movilidad. Ya nos quedan 5 minutos. Jaime, ¿qué reflexiones tienes tú finales? ¿Cómo va a cambiar el mercado? ¿Qué va a pasar con este entusiasmo que tenemos sobre tecnologías? Porque decías algo muy interesante, ¿no? Para arreglar problemas ambientales, pues uno tiene pues, 3 soluciones, invertir en tecnología, invertir en infraestructura o cambios de conducta. Y los cambios de conducta al final son más baratos para descarbonizar. Entonces, sí. Pero no dan dinero los cambios de conducta, tal vez sí a los distribuidores de mercancías. Se cambia mucho la ecuación. ¿Qué es más eficiente para invertir recursos en la sociedad? Mira, Jorge, estamos en un momento en el que los gobiernos, ayuntamientos, las administraciones públicas tienen que aprovechar esa predisposición que tenemos ahora de cambiar nuestros hábitos de movilidad y de consumo en general. Es ahora o nunca. Ahora se pueden tomar decisiones valientes, se puede regular de forma muy ambiciosa y debemos aprovechar ese momento. No hace falta hacer grandes inversiones en infraestructura, pero sí ser conscientes de que el espacio urbano se le puede dar otro uso diferente al que le hemos estado dando y que por falta de valentía, muchas ciudades o muchos gobiernos no han sido capaces de poner en marcha estas iniciativas de reordenación urbana, de reordenación del espacio urbano. Y ahora es el momento. Y no sé si escucháis, es que son las 8 en punto en España. A las 8 en punto se da un aplauso, toda la gente sale a los balcones y se aplaude en reconocimiento a la labor que están haciendo los sanitarios, los médicos, enfermeros y profesionales de la sanidad pública. Y es un momento muy bonito y os pediría que lo buscaseis en Google. Aplauso en España a las 8 de la tarde para que vierais de lo que hablo. Y bueno, esto al final demuestra también la concienciación ciudadana y la manera en la que nos estamos involucrando en contribuir de forma responsable a protegernos frente al coronavirus. Por ejemplo, ahí lo que dices es muy interesante. Por ejemplo, hay ciudades que han querido hacer medidas de carpooling y no ha tenido mucho entusiasmo ni tracción esta idea. No, yo creo que lo que dices es vital, aprovechar esa atracción que ya tenemos, que la gente ya dice, oye, pues si ya no me muevo, pues ya moverme en grupo no está tan terrible, ¿no? Y ver el rediseño de transporte público, que en América Latina había sido pensado que la comodidad era un lujo. Se podía un bus, la gente como sardinas, pero ¿qué pasa cuando ese, digamos, enfoque de sardina ya no es viable desde un punto de vista de salud pública? Entonces ya el costo es tremendamente mayor. Y con Jaime, tema mercancías, últimas reflexiones y les prometo que habrá otra discusión más detallada. No, muy brevemente y le dejo a Juan que esto es sobre todo tema suyo. Claro. En el tema del delivery, al final se ha producido o se ha intensificado ese hábito que ya teníamos del comercio electrónico, de pedir desde casa, pues desde comida, tecnología, etcétera. Esto pues va a contribuir a que crezca la demanda de delivery, de entregas a domicilio y se abren pues nuevas oportunidades para esos actores. Esto, claro, hay que enfocarlo de forma, desde el punto de vista sostenible, porque a ver si vamos a estar quitando vehículos privados y vamos a estar metiendo furgonetas de reparto. Sí, cuando tenemos un incremento de ese kilometraje, ¿cómo queremos que ese kilometraje se vaya? ¿Más quema de combustible? ¿Qué queremos hacer? Para el cierre, Juan, reflexiones. Bueno, creo que una de las reflexiones es, como mencionaba Jaime hace poco, hay que tener el coraje de empezar a ejecutar esos proyectos, pero también ese plan de ordenamiento territorial, cómo va a estar alineado a las expectativas de la sociedad. Esa sociedad después de esto va a demandar nuevas soluciones y va a exigir que esos gobiernos cambien esas prioridades de tan largo plazo, como mencionabas tú, Jorge. Entonces, es muy interesante porque todo esto disruptivo, como lo dice el chat, es una época creativa y
muchas cosas positivas. Yo soy firme creyente que muchas cosas positivas van a salir de aquí. Personalmente, a nivel social y empresarial, hemos visto muchos cambios. Lo mencionabas con el online, se disparó, lo mencionábamos con las calles, las infraestructuras, los proyectos de remodernización, al menos aquí en Estados Unidos, se aceleraron enormemente. Entonces, yo creo que aquí va a salir algo positivo. ¿Qué se va a hacer con esa infraestructura? Totalmente un cambio diferente. No es el mismo de antes. Y hablemos y digamos para que quede el cliffhanger para la siguiente, ¿no? Cuando hubo cólera en las ciudades, eso forzó a las ciudades a obligar estructuras entubadas para entregar el agua, estructuras obligatorias para la alcantarillado, ¿no? Entonces, las pandemias han generado cambios. Entonces, pensemos para esos cambios cuáles pudieran ser. ¿Es la densidad mala? Uno podría pensar, ¿no? En la revolución industrial todo el mundo vivía hacinado, luego se cambió a algo de espacio, está bien, el diseño. La densidad no es mala, el cambio de la densidad y todo esto impacta también en la movilidad. Entonces ahí dejemos esos puntos de cómo cambian las ciudades para un segundo diálogo. Les agradezco mucho las ideas y el café, que no sé si tomaron, yo sí tomé, y nos vemos pronto. Gracias. Ha sido un placer. Chao. Chao. Chao.